mirado tiene su punto interesante. Eso es claro. A ver si viene. Salís un poco decepcionados, ¿no? Sí, salimos muy decepcionados porque inda que venga verdad que el Ministerio de Agricultura convoca y vaya a volver a convocar en los próximos días. O que está claro es que no hubo adelantos en la negociación con respecto a las últimas reuniones y, sobre todo, no hubo adelantos con que nos estamos planteando. Y nos estamos planteando de forma clara en una mesa donde está el Gobierno, donde está la distribución, donde está la industria, donde están las cooperativas, donde estamos los ganaderos a través de las organizaciones agrarias, estamos pidiendo de forma clara un aumento de los precios aos ganaderos. Y pedimos que el precio aos ganaderos en España, en Galicia, tenga que aumentar en torno a 6 céntimos para situarse en los 34 céntimos. En esta mesa pudiese, sin embargo, los avances son nulos. Nos pedimos yo al Ministerio que primero actúe, igual que en Francia, y luego consulte. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura primero consulta a Bruselas, consulta a la Comisión de Competencia y luego actúa. Y así pues no vamos a ninguna parte. Y hay que decir también que nos dividimos las actuaciones en dos partes. A medio plazo, podemos estar de acuerdo en un modelo de promoción, de impulsar o a leite galega y a leite española, etcétera, etcétera. Pero las necesidades son ahora a corto plazo. Y mientras estábamos sentados en esta mesa, a industria y a distribución francesa y alemana estaban baixando los precios organderos galegos. Y eso, por supuesto, no nos vamos a consentir, por lo tanto, tenemos que seguir insistiendo en que seguimos con las movilizaciones y vamos a radicalizar incluso las movilizaciones que tenemos previstas. Sí, choca un poco que empresas con capital francés actúen de una forma en Francia y aquí actúen de otra, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso hay una cuestión clara que le pedimos para que el Gobierno actúe. Ni en Galicia, ni en España pueden perder ningún ganadero más. Ya perdemos 85% de las 200.000 explotaciones que había fai solo 10 años. Por lo tanto, dijémoslo de forma clara, si perdemos nos, gano a Francia y Alemania. No se puede utilizar o doble mensaje. Mientras a distribución francesa y a distribución alemana y a industria francesa y alemana actúan en sus países de una manera, en España venían aquí, en muchos casos, a amenazar, a amedrentar y a hacerle firmar contratos basura a los ganaderos. Por lo tanto, bajo esa situación, desde luego no vamos a dar un paso atrás hasta que eso se normalice y estas industrias y estas distribuidoras operen en Galicia y en España exactamente igual que o fan en su país. Da también la impresión de que, hablando de la ausencia de la que estás hablando, que la próxima reunión se hizo el 18 de agosto, ¿no? Sí, pero el 18 de agosto nos esperamos que, efectivamente, después del planteamiento que hoy fixemos aquí, que todos estábamos en la mesa, distribuidoras, industria que compro leite, que hay más que capacidad suficiente para subir yo o precio a organderos, al menos hasta que cubran los costes de producción. Nos 18 viremos con esa premisa, porque si no, también no sabemos para qué sirven las reuniones. Aquí hay que subir yo de forma inmediata los precios a organderos. Esa es la medida más inmediata. Si en Francia se puede, en España también, y en Galicia también, por supuesto.